nuestro alcalde, Rafael Alejandro Martínez. Muy buenas noches. ¿Se están contentos? Quiero saludar a los miembros del gabinete distrital que nos acompañan, a los diferentes secretarios y directores, al niño Juan Grisales, un saludo muy especial, gracias por tus palabras. A la señora Blanca Nieves, presidente del comité, a los presidentes de la Junta de Acciones Comunales o miembros de la Junta que están acá, comunidad que nos acompaña, amigos de la prensa, señores contratistas, un saludo muy especial para todos. Bueno, aquí estoy igual que ustedes, muy contento de ver materializado o de ver levantado una infraestructura en lo que era un lote hace unos días cuando veníamos por acá a darle inicio a esta obra. Una obra más que hace la Alcaldía de Santa Marta en los barrios. En los barrios donde hemos estado concentrados desde hace 5 años. Creo que todos aquí somos conocedores y hemos hecho parte de una u otra manera del proceso de transformación y cambio que vive la ciudad. Desde el periodo pasado del gobierno de la equidad, primero los niños y las niñas, y en este periodo del gobierno del buen vivir, hemos empezado a levantar de las cenizas una ciudad que se vino a pique, que se fue a ruina. Una alcaldía que estaba al servicio de otros intereses y que cada día vemos los amarios como si se podía. Y poco a poco empezamos a beneficiarnos de los recursos públicos. Poco a poco empezamos a sentir la presencia del Estado en nuestros barrios, en nuestras casas. Poco a poco empezamos a beneficiarnos de todos los programas de los que estuvimos privados. Porque la alcaldía de Santa Marta estaba en manos de unos pocos. Porque la habían privatizado. Porque la habían puesto al servicio de otros intereses. Mientras nosotros en nuestros barrios no tenemos agua, no tenemos pavimento, no tenemos buenos servicios públicos, no tenemos espacios para la recreación, para la lúdica, para el deporte. No teníamos espacios de equipamiento comunitario como este. No teníamos buenos colegios, no tenemos buenos centros de salud. La alcaldía y los recursos que ella generaba, o los recursos que generan todos los contribuyentes que administraba la alcaldía, no se veían. Y es bueno que cada vez que hagamos una inauguración de esta, recordemos estas cosas. Porque algunos hablan incluso de estas obritas que no hacían ellos, pero obras que hacemos nosotros para beneficiar a los amarios en los barrios, donde está la verdadera necesidad de la gente. Este centro de referenciación para la oferta social y el emprendimiento es uno de los proyectos del modelo de gobierno que piensa en la gente. Se pensaron, se diseñaron y se concibieron desde el gobierno anterior. Encontramos diseñados 18 y 18 le dimos inicio a su construcción. Y hoy estamos acá en la entrega del primero. Decíamos el día que colocábamos la primera piedra, ¿para qué son estos centros de referenciación? Estos centros de referenciación son para estar más cerca de ustedes. Son para atender a la ciudadanía aquí, en la comunidad. Es un punto de contacto de la alcaldía con los ciudadanos y los ciudadanos con la alcaldía. Y vamos a empezar con una oferta, pero esta oferta tiene que irse ampliando. Y desde aquí ustedes van no solo a tener un espacio para mirar la oferta social. ¿Qué oferta hay para las poblaciones afro, indígena, LGTBI, adultos mayores? Desde aquí van a poder inscribir todas estas personas a los programas o los diferentes programas que tiene la alcaldía. Desde este centro de referenciación van a poder radicar oficios como si lo estuviese radicando en la alcaldía. Desde estos centros de referenciación, próximamente esperamos que estén articulados los sistemas, puedan hacer modificaciones, inclusiones en el SISBEN. Es decir, que no tenga que ir al IPC a madrugar, a trasnochar, o a gastarse un pasaje, sino que lo haga aquí directamente en su barrio. Eso es pensar en la gente, pensar en el bolsillo de los ciudadanos. Eso es poner el servicio, el Estado al servicio de ustedes.
desde estos centros de referenciación, vamos a tener permanentemente una oferta de capacitación. Aquí va a estar, y debe haber una programación de la Secretaría de Salud, dictando charla a madres en gestación, en proceso de lactancia. Aquí vamos a estar dando charla a jóvenes que estén en riesgo de situación, en riesgo de droga, en riesgo de calle. Aquí vamos a estar capacitando a padres de familia en cómo orientar de mejor manera a sus hijos con trabajadores sociales. Aquí vamos a estar dictando charlas de emprendimiento. La Secretaría de Desarrollo Económico que creamos, tal y cual como la prometimos en campaña, tiene una tarea enorme de ver cómo los pequeños negocios, cómo las pequeñas iniciativas del sector podemos darle capacitación. Porque muchos negocios que parecen pequeños pueden ser grandes si se les acompaña en un proceso de formalización y capacitación. Que usted con cualquier negocio pueda llevar una contabilidad, que pueda abrir una cuenta, que pueda tener un servicio de venta, postventa. Que cualquier cosa que usted haga pueda verla como una empresa y llevarla y crecerla como una empresa. Por tanto, estos espacios van a ser determinantes y fundamentales. Desde aquí vamos a coordinar toda la oferta social, las escuelas populares del deporte, las escuelas de música, los centros culturales. Aquí vamos a tener una cartelera o un punto de información de todo lo que está haciendo la alcaldía. Es decir, ustedes van a quedar con una alcaldía, una pequeña alcaldía en su barrio. Eso es poner el aparato público al servicio de los ciudadanos donde están las mayorías. Aquí venía el Estado, aquí venían quienes aspiraban al Estado solo en campaña, ¿o no? Ahora venimos no en campaña, ahora venimos como Estado. Vinimos en campaña y hoy venimos como alcalde a entregar esta obra, a ponerla al servicio de ustedes. Espero de verdad que la aprovechen. Esta casa es de la comunidad, es un centro de la comunidad. Y es bueno que haya claridades sobre eso. Va a haber unas reglas de juego. Va a haber un manual de convivencia, un manual de uso. Va a haber unos responsables. Y toda la comunidad debe ayudarnos a cuidarla. No se pueden robar las matas, no se pueden robar los aire acondicionados, no se pueden robar las sillas. Prohibido robarse una piedra. Porque esto es de todos. Y si esto funciona y lo cuidamos entre todos, vamos a tener permanentemente esa oferta aquí.